Este es el árbol de luna. Aquí hay una más grande. Este es el arbolito de hule y se reproduce por millones de árboles porque tira muchas semillas la misma plantación. Esto es lo que hace la semilla. Ahí podemos ver la semilla. Aquí hay otras. Sale así. Entonces eso al llegar a cierta edad, supongo, truenan, caen a la tierra y ahí vuelven a nacer. Este es el proceso del trabajo que le hacemos. Le llamamos greña para pasar otra vez sobre el mismo corto. Y una vez que le quitamos la greña, le pasamos la cuchilla y le hacemos esto. Y como ve, ahí viene el líquido. Llega a la canaleja y cae al recipiente. Estos son los árboles que nos ayudan para que nuestro producto pese más. Ahí está, para muestra un botón. Se mantiene goteando aproximadamente como media hora. El ritmo disminuye, claro. Ya después gotea más lento. Yo aquí hago el trabajo de una hectárea, que equivale a 400 árboles. A la semana se le dan 3 picas, que son 3 días. En 3 días se le hacen 3 picas, se descansa uno y se vuelve a picar al quinto día. Se deja pasar el cuarto para que la madera no se agote. Y un aproximado de 4 a 5 picas da alrededor de 250 kilos a 300 kilos por 5 días. Una vez que se llene, es cuando me involucro ya directamente con el producto, meto mi mano y saco la pieza, saco el hule, la chapeta, la saco y la pongo en una cubeta y la voy almacenando y me la llevo allá a la mitad del hular, la pongo en nylon y hago un queso grande. Ya va agarrando forma mi cuadro. Este trabajito hago siempre que recojo el producto. Aquí también se están talando muchos árboles y árboles de hule. Hacia atrás vemos un terreno ya bastante vacío, había muchos árboles ahí de hule. Pagan un precio por esa madera y pues se la venden al mejor postor, al que paga más.
eso ha hecho que el nuestro producto valga más porque se escasea el producto también. Y llegan los carros hasta acá a orilla del campo a llevarse el producto y la vendemos por kilo. El precio del neto del producto por kilo es 8 pesos. Hoy precisamente entró otro nuevo comprador, nos informaron que van a pagar el kilo del hule a 8,20 centavos. Vamos a levantarle arriba, hombre, acá. Hombre, sí, aguantar, hombre. Vamos, ¿Están
aproximadamente 20 productores que se dedican a picar por lo mismo de la tala de los árboles. Ya se quedaron sin este empleo, sin este trabajo. Ahora lo que sobra son picadores y ya no hay madera para trabajar. No, 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 no,